Su cara del que filma los comentaristas. No mames. Hola, puercas. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Comentarios. Quiero recordarte que tengo Instagram para que me vayas a seguir y ahí puedo subir reels bastante deliciosos. Y puedes ver, pues, bastantes pendejadas, cosas. Además, vendo tenis. Ahí le va otro, este otro. Y por otro par más, te regalo 6 platos pozoleros. ¡Échale otros! ¡Échale otros! ¡Échale otros! Si me regalas un like, compartes una vez, pues apoyarías bastante al canal. Mientras tanto, espero que te diviertas, que lo disfrutes y ahora sí. ¡Córrelo! Para los que son de la Ciudad de México, ¿quién recuerda cuando ibas al Bosque de Chapultepec y estaba la calaquita bailando sola? No soy experto en este tipo de situaciones y quiero dar mi opinión al respecto para aclarar esta acción que está haciendo. Pero como le dije, de un principio no soy experto, así que no sé qué chingados pasó ahí. ¡No me simpatizas! Bueno, tenemos a Bad Bunny. En esta ocasión está en un concierto, así es que tiene que salir corriendo de una morra de esas fans que tanto me siguen a mí, por eso es que casi no salgo. Y esto es lo que pasó. ¡Ay, qué putazo se dio! Comentarios. Para abrazar a un hombre que no le gustan las mujeres. ¡Oh! El que graba. No sé por qué siempre me da un chingo de risa el Chabelo Chucky. El Chucky Chabelo. ¿Cómo le ponemos? Déjenlo en los comentarios. Eso le pasa por adorar a gente común y corriente. Ni que fuera Dios. Yo corriera, pero abrazar a Cristo. ¡Ay! Ahora resulta. No, ahora resulta. Alejandra, sé que estás viendo este video. Ya desbloquéame, por favor. Necesitamos hablar sobre los niños. Tanto que corrió y no llegó. Bonita chingadera. Like. Mi cara al ver gente tan pendeja. Su cara. ¿Alguien me puede decir cómo le hago para denunciar a un vecino que las 24 horas tiene música de los dos carnales? Ya me tiene hasta la... Y no me salgan con que es envidia porque tengo pocas amistades. A la más sincera la llevo en la lista. Pocos los amigos los que me ayudaron. Y eso no se olvida. ¡Ajá! ¡Se mamó! Después de esas fracturas fue a parar al hospital y murió. Es cierto, yo estuve ahí y voy a explicar todo con detalle, aprovechando este 1% de batería que me queda ese día cuando se murió. Y en otras noticias, México, miles de personas preocupadas por cómo van a meter su refrigerador en su nueva casa. Así es. Y como yo, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupes? Si no tiene solución, ya, ¿para qué te preocupas? Ese arquitecto estudió en línea. Solamente que lo duden, ¿eh? Deben desarmar las puertas con todo y agarradera. Y si no entra, pues tienen que romper la pared. Dios los bendiga. El arquitecto, ¿a poco todavía iban a meter cosas? Pues sí, güey, no mames. Primero hubieran puesto el refrigerador y construyen a partir del refri. Las casas de Infonavit. Espérate. De mi casa no vas a estar hablando, ¿eh? Mi casa. El arquitecto, ¿refri? Si lo vas a tener vacío. Ah, no más, sí, cierto. Lo mismo le pasó a mis papás con su refri. La constructora diseñó las puertas angostas. Mi papá, Inge arquitecto, diseñó la puerta más grande. Pues claro, habérmelo dicho antes, ¿verdad? Que tengo que volver a estudiar una pinche carrera por algo que ya pagué, o que voy a pagar, o que me van a meter toda la longaniza para que entre un pinche refri, ¿no? Sí, el pendejo soy yo. Discúlpame, el pendejo soy yo. Y luego tenemos a tu valedor, el que quiere impresionar, el que quiere presumir, el que quiere conquistarse a la morrita que está viendo allá enfrente en la feria. Ay, papá. Mira, güey, ten, grábame, grábame. O te va a quedar bien con la morra. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Comentarios, yo lanzando mis esperanzas en un hombre. Yo atrapando novio, dice María. La cara del dueño. Dinero. Cuando me dicen, el que no arriesga no gana, yo arriesgando. Yo cuando me dicen, güey, písale, písale. El que no arriesga no gana, mijo, písale. Yo todo pendejo. Yo queriendo conseguir novia. La respuesta de Diosito.
No. Casi le atinas a uno. Valecita, jaja. Güey, ustedes en la feria. A ver, yo tengo curiosidad. Vamos a ver primero a Marisa. Ay, su carita. Oh. Y bueno, llegó la hora de hacer babear el nopal. ¡Ay, ay, ay! Una jugadora de la Liga MX femenil en un encuentro. León, Chivas, ¿qué creen que hizo? Sí, cometió una falta. ¿Pero qué falta, señores? ¡Le faltó bajarle más! ¿Era molestada? Sí, justamente. No, no se engancha, pese... ¡Ah, caray! Sí, claro. Okay. Una barrida, después va la Chule Bravo. Sí, la reclama... ¿Y eso en qué afecta a los ganadores de la rifa? Los ganadores, vean nada más, su carita de angelitos. El Crico, el Mike, que son muy amigos, por cierto. El Marcela, este de este lado. Y acá está el John RR. Muchos que están en Twitch sabrán a qué me refiero con estos traviesos. El árbitro, no me estés excitando, ¿eh? Y a Norma Palafox, ¿cuándo le van a cometer una falta igual? ¿Alguna jugadora que nos haga ese paro? Estaremos al pendiente. La de atrás lo sabe. Yeah. Esa pausa, ¿eh? Para esos traviesillos que andan por ahí. Ey, 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 ey. Esa mano, árbitro, ¿eh? Esa mano. Ya la revisó el VAR y ahí está el detalle. Claro que sí, señores. No me den las gracias. Mejor agarren papel, crema y hacer lo que se merece. Aquí esperando ver la falta completa. ¡El Pug! No lo había visto, la neta. El árbitro al revisar el VAR. Todos los futbolistas usan otro short apretado abajo y esta traía tanguita. El de la cámara. Se me hace una falta de respeto poner estos videos sin el nombre de la jugadora. Sí, la neta es que sí, sí, sí. Ey, si van a andar de chismosos, que sea con nombre y apellido, ¿no? ¡Oh, ey! ¡Ey, cálmate ahí, pescuezo! Me vale que sea de las Chivas, dice el de la América. ¡Oh! Había pensado que era otra cosa. No, es un perrito, un tierno perrito. Pensé que sería roja, se ve claramente, pero fue negra con respaldo del VAR. El que entendió, entendió. El del VAR ya lleva medio partido revisando la jugada y aún no encuentra clara la falta. El del VAR. ¡Ah! Esto está muy bueno, Carol Bernal es el nombre de la jugadora, por si alguien tenía esa duda. Gracias, gracias Francisco Carrizales, tenés unos aplausos, perro, gracias. Por eso las mujeres ganan menos y los hombres más. No mames. ¿Y eso qué? No se le vio nada. Ya eso hoy en día es normal, hasta ir al restaurante envuelta en la servilleta de las tortillas y no pasa nada. ¡Oh! ¡Eso no lo había visto! ¡Qué obo, cachorro! ¡Wow! ¡Qué buena prenda, papá! No, en tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera, padrino. El que filma y los comentaristas. Su cara del que filma, los comentaristas. ¡No mames! ¡Ah!